Muchos quedamos impactados después de los primeros minutos del segundo capítulo de La Casa del Dragón, y eso fue debido al esperado intro de la serie, porque sí, todos esperábamos ver con qué intro épico nos sorprendería HBO en esta ocasión, y está increíble, pero déjame decirte que ese intro no es lo que crees. La introducción empieza con una especie de engrane que representa la caída de Valyria, ese cataclismo ya mencionado demasiadas veces en la historia de Juego de Tronos. For thousands of years, the Valyrians were the best in the world at almost everything. And then they weren't. And then they weren't. Y en el engrane vemos uno de los volcanes que provoca dicho desastre, con algunos dragones quemándose, aunque sabemos que los dragones no arden. Pero el fuego de dicho cataclismo era tan caliente que hasta los dragones perecieron ante él. De ahí, un chorro de sangre sale del engrane para dirigirse a otro. Pero aquí es donde tenemos que aclararte que, aunque la metáfora de un camino de sangre se podría asociar directamente con violencia, en este caso no es así. Ese camino de sangre es más bien una rama, ya que esta intro es realmente un árbol genealógico, un camino que guía al espectador sobre toda la línea familiar de los Targaryen, inclusive llegando a spoilear ciertas cosas de la serie. Verán, el siguiente engrane que toca la línea de sangre es una representación de Rhaenys Targaryen, la hermana de Aegon. Este emblema es el cráneo de su dragona, Meraxes. Y esta criatura murió junto a Rhaenys en Dorne después de que una saeta de hierro le atravesara la cabeza, y de ahí el emblema de este engrane. Ahora, el siguiente es el hijo de ambos, Aenys, con una corona atravesada por una daga. Y la daga podría ser de la que ya hablamos anteriormente en este canal. Esta ramificación se bifurca en dos, pero la línea sanguínea principal es la que recae en sus descendientes, Jaehaerys Targaryen y Alysanne Targaryen. Y uno de ellos fue quien nombró a Viserys rey al principio de la serie. Es hasta este momento de la introducción cuando nos presentan a los personajes que protagonizan La Casa del Dragón, con Viserys y Emma seguidos del único emblema que vemos a detalle hasta ahora, el que representa a Rhaenyra Targaryen con el collar que le regaló su tío Daemon Targaryen. Ahora, después del segundo capítulo de la temporada, ya sabemos la elección del rey Viserys para volverse a casar. Tal vez ustedes no lo vieron, pero nos lo spoilearon al principio y nadie, absolutamente nadie se dio cuenta. Y es que la línea sanguínea de Viserys se empieza a desviar hacia la casa Hightower. No queremos decir más por si alguien no ha visto el capítulo, pero ustedes, amantes de los dragones, ya saben de lo que hablamos. Otro momento que podría considerarse spoiler es cuando una línea sanguínea que representa a Daemon Targaryen se empieza a dirigir al lado de los Valerion, cosa que también nos confirmó el final del segundo capítulo. Ahora, casi al final de la intro, vemos a un enorme dragón encima de los emblemas de todas las familias principales de Westeros, una de ellas siendo la de los Stark y la de los Lannister. Esto meramente para representar el dominio que tienen los dragones sobre todos los demás. Un pequeño detalle muy cool de la introducción es que cuando un emblema se inunda de sangre, significa que ese familiar ya está muerto. Por eso, el emblema de Emma, a diferencia del de Viserys, se inunda. Todo esto termina con los chorros de sangre descendiendo sobre Valyria para acabar en una especie de fosa donde el emblema de los Targaryen está esperando. Muchos habían relacionado ese camino de sangre con la violencia que veremos en la serie. Y déjenme decirles que no están equivocados, ya que en la misma serie dicen: "History does not remember blood. It remembers names." Es por eso que este intro es más que perfecto para la serie. ¿Ustedes creen que esta serie tuvo que haber tenido un tema 100% original, o estamos bien escuchando nuevamente el de Game of Thrones? No olviden que para más noticias sobre La Casa del Dragón pueden visitar a sensacine.com.mx y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Mi nombre es Cristina y nos vemos en el próximo video. ¡Qué rápido! ¡Qué hermoso! ¡Qué cool! ¡Me divertí!